Bueno, el solo que estamos tocando es el solo de Marty Friedman en Symphony of Destruction de Megadeth, y es un tema viejito, pero está bueno para verlo porque hay bastante pentatónica, aunque es algo rápido, difícil, pero para analizarlo está interesante, y no hay muchos videos en español sobre este solo. Así que bueno, empieza con una pentatónica, que es lo que más abunda en él. Y bueno, empieza con slides y algunas estiradas de semitono. Estiradas de semitono para alcanzar una nota de la escala, para alcanzar el re desde un do sostenido y para alcanzar el si desde un la sostenido. Un do sostenido sería la sexta mayor y un la sostenido o si bemol sería la cuarta aumentada o quinta bemol, notas de la pentatónica de blues. Que es más o menos lo que aparece en esta parte, ¿sí? Mete una cuerdita al aire, la quinta. No sabemos si accidentalmente o no. Se ve claramente la pentatónica de blues. Y después viene una escala que también es considerada pentatónica o japonesa. En algunos libros figura como kumoi, ¿sí? Y sería esta. Va de nuevo lento, fíjense bien la técnica, los ligados en esta mano, los deslices. Muy, muy japonés el sonido. Y después venimos con las pentatónicas y los yeites con ligados. ¿Sí? Presten atención a la púa. Acá lo que hago es tocar arriba, abajo, abajo. Y acá hago abajo, ligado, arriba. Y después lo mismo acá. Y la parte final, la anteúltima parte, perdón, son unos arpegios mayores, ¿sí? De sol, que va quebrando y dibujando en diferentes lugares, y viene así. Serían como una especie de tríadas. Y ahí hago abajo ligado, arriba abajo, lo mismo. Y ahora viene el barrido. ¿Sí? Y otro barrido. Abajo y después ligo y todo para arriba. ¿Sí? Y ahora viene la parte que hace una escala ligada y estiran la cuarta cuerda y termina con una tríada y una pentatónica de blues, agregando una sexta menor ahora. Nota de blues. ¿Sí? Entonces en la parte final ahí tenemos una estirada en la cuarta, en el 17 de un tono, y los yeites típicos al final, bien bien rock and rolleros. ¿Sí? Más o menos eso tocado lento, ¿sí? Traten de ayudarse con la transcripción, la tablatura, y bueno, ir leyendo y mirando el video, y espero que les sirva, ¿eh? Yo lo voy a tocar una vez más, bien, bien lento, lo más lento posible, para que puedan seguir bien los dedos. Y bueno, mucha suerte.